Una vez tenemos nuestro diario y nuestra caja, vamos a hacer un portfolio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la medida máxima que tiene que tener. Yo tengo un hueco de 20.5 por 24.5, eso sería justísimo. Pues yo le voy a dar un máximo de 18 o 19 y 23 de alto, más o menos. Para hacer el portfolio voy a utilizar cartulina gris. Va a cambiar un poquito. También le iría muy bien negro, marrón, un granate, un rosa oscuro, cualquiera de esos colores. Nada, son cartulinas de Prefontaine, textura... Este tiene textura tela, pero no es tela, es cartulina, de 270 gramos y tamaño A4. Entonces voy a hacer cuatro páginas con la misma estructura, luego cambiamos alguna cosilla, pero en principio con la misma estructura. Y la base de la página va a tener una medida de 18 de ancho por 21 de alto. Voy a ir haciéndolo despacito y si tengo que explicar algo, pues paro y explico. Como los papeles son de 240 o 250 gramos, también podríamos no utilizar cartulina. Pero yo, a mí me gustan los proyectos robustos. Pues así ha quedado la estructura. La idea es... Tenemos la parte izquierda, que sería esta, que engancharía a la espina. Y en la parte derecha tendríamos un sobre, que podría caber una tarjeta. Aquí una solapa. Casi que estoy pensando, voy a cambiar. Así. Tal cual. Ahora lo cortaré. O lo corto ahora un momentito y ya. A ver. Vale, ahora sí. Así tiene más gracia. Aquí tenemos una solapa que levanta y que nos genera aquí un bolsillo. Esta es la primera cara. La segunda cara tiene una solapa y una especie de cascada aquí. Esto iría pegado. Y aquí podemos poner un bolsillo o poner papel liso, como queramos. No demasiado complicada, ahora os explicaré las medidas. Voy a hacer otra con vosotros y vosotras. Primero cortaremos una cartulina A4 a una altura de 24 centímetros y de ancho a 18. Le haremos pliegues de 1,5 para generar unas pestañas de pegado por cada lado de los 24 y nos quedará una página de 21 con sus dos pestañas. Y le quitaremos los piquitos, como hacemos siempre, para que no se vean, un poquito en diagonal hasta la esquinita. Ya tenemos nuestra base de la página. Ahora, a ver que le dé aquí bien marcadito todo. Ahora, para la parte de delante de esta, vamos a hacer un bolsillo con solapa, que sería coger otro A4. Vamos a dejar lo primero, el ancho, a 18 también. Y de arriba abajo haremos un pliegue a 14 centímetros.
y extendía aquí encima. Ya tenemos la cara delantera. Y ahora vamos a pasar a la parte de detrás. Para la parte de detrás, que es esta, tenemos también una 4. A ver. No, aquí creo que he cortado algo. No, el A4 completo y haremos un pliegue a 11 y medio. Y ahora haremos la solapa como una cascada, esta pieza que va bajo esta. Tiene un tamaño de 21 por 24 y medio. Y haremos pliegues de izquierda a derecha a 11 y medio y a 1 y medio. Así nos quedaría nuestra pieza de 24, que queda 21, encima el bolsillo con solapa y por la parte de detrás tendríamos una solapa lateral y una cascada que iría justo debajo, así. Ahora se trataría de ir pegando, rellenando con papel, al gusto. Si hay alguna cosita nueva, paro y os cuento. Y así podéis hacer, pues eso, las 4 hojas que vamos a hacer. Y luego las vamos a poner con espina, nuestro cartón, nuestras tapas y terminamos. Falta mucho, pero yo ya voy adivinando.
De momento, así quedaría la primera hoja. Un imán sujeta esta solapa bolsillo. Aquí falta totalmente decorar. Y aquí tenemos el bolsillo que os comentaba con su tarjeta. Un bolsillo lateral también con su tarjeta. Y la cara de detrás tenemos una sujeción con imán que aguanta nuestras tres solapas. Y aquí otro bolsillo que aún no he puesto la tarjeta. Más o menos así. Vale, entonces voy a hacer así la primera página y la tercera. Y la segunda y la cuarta será similar, salvo que quiero introducir estas tarjetas que van en la colección grande. De alguna manera, como no sé cuál es, ahora enseguida lo voy a enseñar, vosotros lo veréis todo seguido, con algún más imanes, alguna cosita, y luego ya os enseñaré las páginas, las cuatro páginas como quedan y haremos las tapas.
Voy a hacer la espina de mis páginas, que ya están listas. Os las enseño. Tenemos todas las páginas sujetas la solapa del bolsillo de delante con un imán y las pestañas de detrás también con un imán que oculta un bolsillo. Tenemos el bolsillo por la parte de detrás, sujeción, solapas y bolsillo. Lo mismo aquí, con el bolsillo, con otro bolsillo. Aquí detrás con las tarjetas, tres solapas y un bolsillo. Aquí tenemos un las sujeciones lateral. El bolsillo sube igual hacia arriba. La estructura era la misma, ¿os acordáis? Y aquí detrás, con las tarjetas, tres solapitas y un bolsillo. Este imán que está en todas las páginas y también por detrás para darle más fuerza, hay que taparlo con papel decorado, pero eso lo haremos al final de todo, cuando ya sepamos qué papel nos queda y cuánto podemos seguir decorando. Y aquí por último, otra sujeción, bolsillos aquí en este caso horizontales, uno superior como en todas las páginas y por la parte de detrás, aquí el imán va arriba, las tres solapas y nuestro bolsillo. Ahora vamos a hacer la espina.